Fuerte. Nosotros todos acá somos muy unidos. Siempre si a alguien le pasa algo, siempre nos ayudamos. ¿Cómo es la vida acá en el circo de ustedes? ¿Qué pasa cuando no se termina la última función y nos vamos a otra ciudad? ¿Se extrañan cuando se van de acá? Pero siempre nos estamos conectando por internet, o nos estamos llamando.
¿Dónde está tu familia? ¿Está toda acá tu familia con vos? ¿Vos dijiste que sos? ¿De dónde sos? Yo soy de Paraguay. Ajá. Bueno, y mi familia, más o menos, está mi papá, mi mamá y mi tía y mis dos hermanas conmigo. Después la parte de mi mamá están todos en Paraguay. En Mar del Plata. Parte de mi papá en Paraguay. Bien. La escuela, ¿qué pasa con la escuela? ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo te evalúan a vos en la escuela? Porque supuestamente estás 4 o 5 días, o una semana, lo sumo 2 en cada escuela. ¿Cómo te habituás vos? ¿Es muy difícil eso? No, en cada escuela que voy entre una carpeta donde tiene todos sus pasos. Cuando me voy de escuela un día antes, ellos ponen todo lo que yo hice en toda la semana o los pocos días que estuve, ponen cómo me comporté, ponen cómo voy en las materias y después se lo muestro a la señorita que me toque y va haciendo así todo. ¿Y las evaluaciones, cómo te toman evaluaciones en las escuelas? ¿A dónde vas? Sí, me toman. Siempre me toman con el grupo, si no, cuando estoy atrasada o avanzada, porque hay escuelas que están atrasados y hay escuelas que están avanzados, como nosotros. ¿Varía mucho una escuela a otra el contenido, las unidades o los temas que vas viendo? Vos viniste a esta escuela, a la escuela número 2 acá, y venías de otro pueblo, de otra ciudad anteriormente. ¿Sí? ¿Estaban viendo lo mismo que vos estás viendo acá, en social, en lengua, en música? ¿O cambia, o te encontrás muy perdida a veces cuando vas de una escuela a otra? Hay veces que sí, porque hay veces que estoy viendo un tema muy seguido, y después voy a otra escuela y me toman otro tema y como que me pierdo un poco, pero igual las señoritas me ayudan mucho. ¿Los compañeros cómo son? ¿Qué pasa cuando dejás una escuela y vas a otra? ¿Se extraña un poco eso? ¿Cómo son tus amigos? ¿Tus amigos están acá nada más? ¿O es posible hacer amigos por ahí en cada pueblo que vas? Porque después en realidad los dejás. Claro, sí tengo amigos tengo. Como, por ejemplo, hay una chica por allá en Santa Fe que se llama Karen. Ella era mi mejor amiga, nos quedamos más o menos como 2 semanas ahí. Y bueno, ella vivía frente al circo. Mis padres se hicieron muy amigos de los padres de ella. Y siempre íbamos a visitarnos. El padre es camionero, ¿no? Sí. Y siempre vamos a visitarlos, cada vez que podemos también. ¿Cómo nace toda la historia esta? ¿Vos naciste en un circo? Sí, yo. ¿Empezaste desde chiquitita? Sí. Nací en un circo y empecé desde los 3 años. A trabajar. Más o menos, a salir como callecita, ¿no? Como la atracción del circo, más o menos. ¿Te acordás la primera vez que debutaste arriba de un escenario en el circo? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Haciendo contorsiones? Sí, fue haciendo contorsiones porque hay varias formas de debutar. Hay una forma de debutar haciendo tu propio número. Sí. ¿No? Y hay otra forma de debutar haciendo ya a la pista desde muy chiquita, haciendo como una atracción más, el circo. ¿Te ves para siempre en el circo o te gustaría cambiar? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, la verdad que sí, me gusta mucho. Pero ¿siempre en este circo estuviste? No, en este circo estoy hace meses. ¿Antes estabas en otro? Sí, antes estaba en el circo Atlas. Ah, este que estuvo anteriormente acá. Sí.